perdón por molestarlo aquí, pero su personal dice que está muy ocupado. Podría ser más generoso con la ciudad. Su familia tiene un pasado filantrópico, pero que yo sepa, usted no hace nada. Bueno, del lado bueno, ahora vas a empezar a ver el de, y me el dijo, de dibujo. Y dijo Ángel Pérez cuando empezó el programa, dice, yo los voy a escuchar porque voy a estar dibujando. Ah, órale, va a estar dibujando. Fíjate que esta luz casi no me gusta porque me hace unas franjas amarillas aquí muy raras. Entonces vamos a cambiar de luz. Pues ya estamos aquí, amigos. Dejen, trueno mis dedos. No. No es bueno tronarse los dedos, dicen que hace mucho daño, que te puede dar inclusive artritis o algo así. Vamos a instalar una luz un poquito más clarita y vamos a desconectar esta. ¡Plac! Ay, como que... Te aviento la de acá. Yo creo que vamos a tener que poner la de acá. Sí, vamos, estamos haciendo algún tipo de ajuste de iluminación para empezar a dibujar. ¿Qué vamos a dibujar ahora? Quería dibujar algo así grande y todo, pero... ¿Qué creen? Que yo creo que vamos a optar. Creo que sí puedo. Nada más sabes que como que se puede dirigir un poco más esta luz hacia acá. Cuidado de no hacer un cortocircuito. Ay, güey. Está caliente la lámpara. Ok, bueno, ya nos va a ir platicando quién anda por ahí. Nada más está Ángel Pérez. Ángel, pues vamos a dibujar. Ángel, ¿qué te parece? Tú y yo esta noche vamos a echar un duelo de dibujo. De tu café. Yo sí, si no hay café no puedo dibujar. También igual en un momento más voy a necesitar una referencia, porque me encargaron un dibujo de un dinosaurio. Entonces pues necesito ver la referencia porque no soy experto en dinosaurios. Ese es uno de los problemas. No puedes saber de todo, desafortunadamente. Dice Ángel Pérez. De hecho, dicen que es bueno lo que te truenas, son burbujas de aire que se deforman. Ah, mira, son mitos, ¿no? O sea, de pronto, bueno, malo, hay quien dicen que es terrible, hay quien dice que son burbujitas de aire que tienen que salir, crack, crack, truenan los dedos. Me acuerdo mucho una película de los hombres X, ¿no? Que salía una tipa con unas garras y se truenaban los dedos primero antes de empezar a combatir a Wolverine. Si ya sí se truena los dedos, yo le digo que no lo haga. Pues solo los especialistas ortopédicos, articulistas, reumatoides nos pueden dar luz. Si no, pues seguimos viviendo en un mundo de pues es que yo sé, o a mí me dijeron, o yo escuché tal cosa, ¿no? Entonces hasta no que alguien experto no nos dé su punto de vista, pues no podemos decir. Entonces, bueno, a ver, estoy haciendo como... me dijeron que era como un triceratops, pero no es un triceratops. ¿Qué es? Es algo de tres cuernos, de tricera. Es cera. Como de la película de los dinosaurios. Sí, de cuál de todas, porque hay muchas películas. ¿Ya ves que está Pie Pequeño? Sí, en busca del Valle Encantado. Ajá, no, hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Se llama La Era, no sé qué. Empieza con Brenda Fraser. Ajá. Y terminan que un pajarito cuenta la historia de los dinosaurios y sale ese tipo de dinosaurios con Brendan Fraser. Sí, creo que sí. Dale, voy a buscar. Tiene mucho que no la veo. Es de muy bajo presupuesto. ¿Cómo crees? Vamos a mover así la cola, como que la estás así mediando para arriba para que alcance a salir. Hay un volcán atrás, lo estoy viendo, pero. ¿Cómo se ve más como en medio? Sí, ha de ser de bajo presupuesto. Ajá. Ok. Pues todos los que vieron el programa dijeron, ya me voy. Está muy bien. Está muy bien. Nomás para que vean que un programa de 2 horas es difícil. Mantenerlo, ¿no? Gabriel Chávez sí lee libros y no sé qué tanto hace. Y tiene a la audiencia de todo Latinoamérica. ¿Ya llegó Cari Santiago? Ya. Híjole, ¿cuánto tiempo sin saber de ella? Qué buena onda. Ya tenemos 5. Ok, y subiendo, dice. Ay, subiendo. Si oyen que estoy comiendo pan, pues estoy comiendo pan tostado. Sí, es que ¿qué creen? Que aquí en Líder Todo y las jornadas de trabajo luego son medio abusivas, a ver si no nos cae la ley del trabajo. Y luego a veces pues, comer es así como un lujo. Cali Santiago dice, ¿de qué será hoy el dibujo? Pues vamos a hacer un dinosaurio que no es un triceratops, pero tiene toda la pinta de ser triceratops. Y ya ni les dije que ya estábamos bien felices con el calor. Y oh my god,
3 días de frío. ¿Otro frente frío? Otro frente frío. Ya les dije que no guarden las pijamas de frío, pero bueno, no me hacen caso. Yo la mía ya la había aventado para lavar. Sí, ya está. Sí. Ya ven, ya ahí viene otra vez el frío. Bueno. Ahora me tendría que conformar con la de los conejos. Órale. Dice Cari, ¿de qué será el dibujo hoy? Este, es un triceratops, no sé qué, porque tiene unos agujeros aquí en su cresta, que ahorita los vamos a ir definiendo. Tiene unos cuernillos aquí así raros. Vamos a hacer un separador. Sí, ¿no? O sea, sí, este... Es que tengo que subir el video de YouTube. Sí, ahorita mismo el video que ya, en el cual todos participamos, ya va a subir ahorita, ya va a estar disponible en el YouTube. Dice Cari, ya me dirán mi cuenta, pregunta 1. Dos, ¿ya hay fecha para el trono? 3. Sí. Ah, no, el otro, 3, el líder fantasma sacará otro número. Sí, 4. Un buen. ¿Estarán los dibujos a la venta? Estos ahorita, los de los dinosaurios. Todos, pues todos los que hemos hecho. Todo está a la venta. 5. ¿Están leyendo con voz de la televisión? Ándale, ¿no? Ándale. Bueno, 5 preguntas, tienes que contestar. A ver, vámonos, una por una. Ya me dirán mi cuentita. Ah, sí, esa te la digo por inbox. Ajá. Ya tengo una idea. Sí, son varios cientos. No tantos, pero sí son varios cientos. No, no es cierto. No, menos. Aunque el trono, pues sí, sí lleva ciertas cifras, ¿no? Ajá. Pues es el trono, Cari. Dice Cari que ya hay fecha para la entrega del trono. Ah, pues a mí me gustaría entregarlo el día de la expo de la LiderCom, pero es hasta mayo. Y obviamente, pues, dice, ya, yo ya lo quiero, sí, ¿no? Sí, ya. Entonces, ya, porque aquí está su calendario. Bueno, aquí está su calendario. Ya estamos en... Apenas al bono se lo entregamos ayer. Sí, ya se comieron un mes, no hay que ser. Corrección, 2. 2 meses, enero y febrero, y ya nomás les va, o sea, lo van a pagar, yo creo que van a decir, voy a pagar menos, ¿no? 2 meses menos. Aquí Cari Santiago dice, de su crunch, que si sacara otro número. Ah, sí, claro que no, de eso sí ten por seguro que continúan números, más números. No sé si tú ya tengas todos los números, pero están los manga, están los versus, y viene muchísimo más, o sea, de líder fantasma, no sé si ya tengas los Inktovers, o sea, en los Inktovers te da, aunque son las palabras y esas ondas del Inktober, te da mucha referencia de las historias de líder fantasma, de las aventuras de líder fantasma, en cada página. O sea, vamos a agarrar el que quieras al azar, este porque es a color, ¿no? Cuando ya nos levantaron el castigo los expertos de Inktober. ¿Por qué sigue las reglas? Ya sabes, ¿no? La secretaría del Inktober que decía que no podía ser a color. Pero aquí ves las historias, ¿no? ¿Ves las historias? Ya nada más. Hay uno donde agarras a Úrsula. Sí. De carnada. Aquí hay uno carnada, sí. Y te sugiere las historias. No, miren, aquí está Dax. Pobrecito. Y una carnada para los Crotars. Bueno. Pues entonces, Cari, hay mucha tela de dónde cortar con el líder fantasma, hay muchos números que ya vienen, estate pendiente, por eso luego no podemos como dedicarnos a todo porque pues tenemos mucho que dibujar, mucho que escribir, novelas también, te recomiendo las novelas. Por ejemplo, dice Cari, en su otra pregunta, ¿estarán los dibujos a la venta? Sí, todos los dibujos que hemos hecho están a la venta, algunos ya se vendieron, como el del ángel caído, pero la mayoría de los dibujos están a la venta para ustedes. Dice. Ahora dice Ángel Pérez, una pregunta, ¿el líder fantasma se puede quitar el casco? Sí, claro. Hace mucho que no leo los cómics, porque los tengo guardados muy celosamente. Bueno, tú debes tener 1, 2 y 3. Gil y Francisco Fabián ya llegaron. Mira, el cómic número 1 del líder fantasma, y queríamos decir, ay, mira, aquí tengo una caladita. Dice Cari Santiago, me falta adquirir mucho, quiero gastar como Kardashian, pero vivo como María Mercedes. Esa caridad hace que las noches sean adorables. Son mágicas. Mira, aquí él es Jot Greg Tam.
Es una especie de SEAL, un marín, un ser muy duro, muy rudo, es un ranger. Y se quitó el casco, está platicando aquí con el patriarca. No, no sé si le atiné, pero dice, esto apenas comienza. Y se vuelve a poner el casco. El casco es solo una armadura muy ajustado, parece así a veces la cabeza de un androide, una persona así como una especie de... Es una cosa extraterrestre, entonces por eso se ve así. Pero es un disfraz, es un traje, es un uniforme de combate. Entonces es totalmente normal, inclusive por eso luego salió la versión, el dragster, Dice este Cari, traje como ay, de mi tela. crush. Dice Ángel Pérez, perfecto, estoy haciendo un dibujo cover de un video ¡Órale! con el líder fantasma. Ah, ¿Los cross? un crossover, ¡órale! Lo quiero ver, vean aquí el ¿Vero o la líder. lechuga? Yo voy a querer un café porque si no, no me inspiro para dibujar y me empiezo a ¿cómo dicen? A dispersar, ¿no? ¿Con negro? Un café negro, sí, negro como la noche, intenso como el líder fantasma. Mira, esas escenas son buenísimas. No sé si se ven, perdón si no le estoy atinando, pero es que estoy como en contra. Ahí está, ahí se ve. Y el Que camarógrafo sabe cocinar. usa ropa normal, ¿no? Un traje como de soldado. Okay, bueno, aclarado. Pues sí, te faltan muchas de las historias. A mí luego me dicen, ¿cuándo va a salir un nuevo número? Pues ya tienes los que son. Bueno, pues verá usted que todavía me falta conseguir el crossover contra Bolt. Todavía me falta Ah, porque ahí te va, los Cari. manga. En el recetario viene una sorpresa de parte de tu crunch. En el recetario de Ursu y Dax que se estrena el 2 Ahí en Pachuca. de abril. En Pachuca, Hidalgo, va a salir el líder fantasma. Ya me dijeron los asesores técnicos que sí, que está totalmente aprobado y que sí va a salir el líder fantasma en 3 páginas nada más. Solamente 3 páginas. Bueno, está padrísimo, pues es el líder. Así saliera en una, yo compraba el cómic, la verdad que sí. Si compré como 5 teleguías, nomás porque sale el puro casco. Ay, ¿por qué crees que va a comprar el uno de Ursu y Dax? Porque viene el líder fantasma. Ajá, me dijo. Resumo, como todos los jueves por la noche o los viernes en el Instagram, la taza del líder fantasma. Ahí está. Ok. Bueno, vamos rápido porque no, ¿qué creen? Que aunque yo quiero cobrar por hora, dicen que no, que aquí se cobra por dibujo terminado. Entonces vamos a aplicar un poco más de velocidad. No se crean, yo estoy esperando que el Facebook, que el Instagram puedan tener voz porque así ya de pronto puedo escucharlos. Así que me digan, oye, te está quedando bien feo. Ah, bueno. Te está quedando bien bonito. Ah, qué padre. Y no tengo que ir a ver o leer o que me lean mientras yo estoy así como apurado dibujando, ¿no? Pero bueno, mientras me imagino que me están escuchando, algunos trabajan o se ponen a hacer pues parte de sus obras de arte, sus trabajos, sus hobbies, y me dicen, te escucho con mucho gusto, me gusta cómo platican, y ay, qué padre, eso es algo sensacional, ¿eh? Que, Yo hoy no pintaré porque tengo que estar de camarógrafo. exactamente, y de, pues leyendo los mensajitos de nuestros amigos Dice que nos hablan. Francisco Fabián, se comen al líder fantasma. Gilberto Espinosa dice, ya sé que no tiene nada que ver, pero presumo la próxima semana cumplo años un día antes del programa. ¿Quién? Gil. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Claro que tiene todo que ver. Sí. Cumples años, Y creo que Sammy Gil. también. A ver. Porque Sammy también es de marzo. Apenas. ¿Cuándo fue que fue cumpleaños de Silvia, no? De Silvia, nuestra amiga de Ayer. ayer o antier. Fue su cumpleaños. Y quiero agradecerle a la líder familia que nos hizo favor de felicitar a Silvia, de desearle un feliz cumpleaños. Y la verdad, muchos ni conocen a Silvia, yo sí la conozco, pero eso es un gran detalle, que gente se tome el tiempo para felicitar a alguien que no conoce, ¿no? Pero que tal vez comparten gustos, como el gusto de estar aquí en este programa y de pasarnos un rato agradable, ¿no? Miriam dice mi sección favorita. Ah, gracias, Miriam. Pues ahora estamos haciendo unos dinosaurios.
Dice Ángel Pérez, yo soy de julio y caerá en viernes. Uy, ya somos dos. Órale, yo voy a caer julio. En abril y va a ser viernes. Órale. Ah, por cierto, les digo, ya se cumple el 22 de abril, ¿eh? Para que vayamos pensando si hacemos programa especial o de qué se va a tratar, oiga. Sí, porque a mí sí me la aplicaron, ¿eh? Ya ni la muela. Bueno, está bien. Pero es que ahí las masas femeninas mandaron no, a decir. Pues, yo les agradezco, fue mágico, realmente. Como nunca me he pasado un cumpleaños, que es con la líder familia y platicando de lo que nos gusta. Me agarraron ahí en mi estudio que estaba yo dibujando y que llega la televisión, la cámara, y oye, pues que el programa, y pues ya estamos ahí, mañanitas. Me acuerdo que una amiga muy bella, muy padre, me mandó mis mañanitas así cantadas. Otra amiga me mandó un Mickey Mouse, ¿no? Que decía, sabía mi nombre. Dice Cari Santiago, le dice a Gil, ya sabes que en el grupo de WhatsApp le hacemos una fiesta al de cumple bien chida. Eso es. Hasta da gusto pertenecer a esta familia con tanta gente tan comprometida y tan linda, ¿no? Que pues no los conocen, pero ahora se arma la fiesta. Imagínense, con todo y pandemia, y somos felices, ¿no? Ahora imagínense cuando ya nos permitan, cuando nos levanten el castigo, que ya vamos a hacer lo que queramos. Lo que nos va a faltar. Exactamente, nos van a faltar cumpleañeros. Ok, pues ahí va. Ahí mándenme sus reacciones. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Está padre. De YouTube. A mí me gustaría de pronto también ver, pues, cómo dibuja Ángel, así, cómo va trazando. No se crean, yo creo que también otra de mis deseos sería algo así como poder estar una tarde completa, no sé, un día completo dibujando, comiendo, cotorreando, tomando los caguamones que dice Cari Santiago, y estar ahí dibujando muy ameno con la gente. Eso sería algo espectacular, sensacional, que sí, son de las cosas que sí deseo, y créanme que hay cosas que deseo muy poquitas. Y las poquitas que deseo, las deseo poco también, para no tener decepciones después. Pero sí sería muy, muy sensacional pasarme una tarde con alguno de ustedes dibujando. Estaría padre, ¿no? Pues sí. Ahí va, poco a poquito. Ahorita ya va a subir. Para todos los que quieren revivir la magia en el YouTube del programa de hace un segundito, ahorita ya lo está... pues intentando subir. Luego no deja, luego es así medio rejego el asunto, pero no, la ya es buena la tecnología. Ahora sí que se entiende ya directamente con las máquinas. Se habla de tú con las computadoras. ¿Qué número de transmisión fue la 96? Sí, fue la 96 y como la 44, si no me equivoco, de la temporada larga. De la nueva temporada fue como la 40 y ¿qué? Otra vez digo, 44. Sí, acuérdense que pues ya es, digamos, como segunda temporada. Acabó y empezó luego. Y ya vamos a llegar al cumplimiento para empezar una tercera temporada. Que ya no va a ser la tercera temporada, sino que ya va a ser así como que ya nos vamos a quedar pues ahí jalando en el asunto. No sé cuánto tiempo más. Hay amigos, muy, muy grandes amigos, asesores también, que nos dicen que hay que valorar, que hay que pensar bien, que no es una obligación hacer el programa. Yo, la verdad, no podría dejarlo, porque no puedo dejar de verlos a ustedes, de platicar con ustedes. Para mí es muy importante. No se crean, es básico vender, básico. O sea, por eso también todo el tiempo les comentamos lo que hacemos y les comentamos que todo está a la venta, para que si alguien se anima, pues con todo gusto. Pero créanme que pues hemos creado una red tan, tan bonita, dinámica, tan de amigos, que no me gustaría simplemente un día, ya no quiero hacer el programa y ya, ¿no? O sea, aunque nos cuesta tiempo, aunque nos cuesta dinero, aunque nos cuesta de todo, pero lo hacemos con gusto. Dice, con ustedes y para ustedes. Dice Ángel Pérez, ¿alguna vez he pensado
en hacer una transmisión, haciendo un dibujito. No soy muy bueno, pero hago mi esfuerzo. Pues adelante. Acuérdate tú que ahorita el entretenimiento lo hacemos todos, ¿eh? O sea, yo ya no veo televisión, no te creas. Y no es que sea yo así como muy... Excepto en la mañana. Erudito. A veces en la mañana, ¿qué otra cosa? A veces cuando hay una buena película que me jala, sí me quedo. Pero la verdad, yo ya prefiero buscar en internet lo que a mí me gusta o buscar las series que a mí me gustan. Ya no estoy al capricho de algún programador de alguna televisora. Yo ya, digamos, yo ya me despacho solo. Y finalmente, pues este esfuerzo que hacemos tiene mucho que ver, que ya es que nosotros estamos haciendo parte del entretenimiento, pues para toda la familia y para todos nuestros amigos. Y si tú quieres hacer tu live, tu en vivo, pues aviéntate, ¿cuál es el problema? O sea, al contrario, inclusive podría ser un valor interesante. Yo de pronto digo, pues había algunos programas, pero dejaron de existir. Diego, el de Instagram ya llegó acá. Hola, a la hora de dibujo. Diego Roberto, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Diego Roberto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, amigo? ¿Ya fuiste a ver el Batman? Te perdiste del programa de hace rato. Pero ya va a estar ahorita en el... Oye, en el YouTube. Ahorita en un momentito más ya está en el YouTube para que lo puedas ver. Estuvimos platicando. El inicio te va a fascinar. Ya verás. Mañana en el Instagram, a ver qué toca a mí, ¿verdad? Sí, mañana en el Instagram es Jazz la que va a estar pintando. Y yo voy a estar así como de, ya saben, de parlanchín, ahí platicando con ustedes. Sus dudas, sus inquietudes, las podemos ahí platicar. No todas les podemos dar respuesta porque no somos expertos en muchas cosas. Pero pues también podríamos... O sea, internet hace que ya no haya límite para el conocimiento o para entender alguna situación o para saber sobre tal o cual cosa, ¿no? Dice Gil, yo también luego me pongo a pensar, pero me empieza a doler la cabeza por la falta de práctica. A Cari Santiago dice, ¿qué harán mañana ya? Pues mira, Cari, aún no sé si pintar una viñeta del recetario. Estaría bueno, fíjate, para que le adelantes. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. A ver qué se me ocurre de aquí a mañana. Dice Diego, ya lo veo el viernes o el sábado. Diego dice, ¿usted cuándo la piensa ver, la película de Batman? ¿La película de Batman? Uh-huh. Eso es una cosa de las que me ponen a veces a pensar, ¿cuándo la podré ver? Yo quisiera antes de que pase la semana. Porque eso de estar esquivando spoilers, o sea, parece que está uno esquivando balas. Cuando no, ya la reseña... Mi reseña de tal película, ¿no? Así como que, y bueno, y como que tú, ¿qué estudiaste? Cine, no, es que esto, yo sé de cómics, yo sé de cine, yo sé de... Porque hay expertos de todo, ¿no? O sea, según esto. Entonces, yo espero que antes de que pase la semana ya la haya yo visto para poder comentar. El problema es de que pues, sí le voy a dar la oportunidad, pero espero no decepcionarme, ¿eh? La verdad, ya ahorita... Mira, con tanto entretenimiento que hay, a veces es hasta perder el tiempo quedarte a ver una película que no te enganchó. Que no te enganchó y quedarte a ver la película así y ves y dices, pues ya un video de 15, de 20 minutos y luego te ponen comerciales de 5 segundos y tú, y ves cómo cambian los segundos que dices, se te hace eterno, ¿no? Entonces ver una película que no te enganchó, sí es perder el tiempo. Acuérdate tú que al internet hubo un cálculo hace como 4 o 5 años que se subían a internet entre videos, películas, documentales, se subían 80 horas de información por minuto. O sea, al minuto que había pasado ya había 80 horas de material en todo el mundo. Entonces imagínate, no nos va a alcanzar la vida para ver una pincelada de lo que es internet, no nos va a alcanzar. Entonces, el que ustedes dediquen tiempo a ver este programa, a nosotros nos honra, por eso estamos también aquí, y por eso vamos a tener muchos premios para la gente que nos ve. Pero, pues sí, o sea, yo espero que no me decepcione la película al primer momento,
o que empiece yo a ver fallas y así, porque la verdad es que, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Por eso hay películas que yo vuelvo a ver con mucho cariño sin aburrirme, porque están tan bien planteadas o están tan bien hechas que, pues, dices, no hay ni para qué hacer un remake. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Antes de que acabe la semana, espero haber visto la película The Batman. Sí, porque apenas vimos la de Kingsman. Apenas vimos Kingsman, sí, cierto. Les recomiendo una buena película, Kingsman, La Primera Misión. Ajá, La Primera Misión. Con Ralph Fiennes y pues un elenco de primera, ¿no? Ok, vamos a seguir. Dice Francisco Fabián, sí, para enseñarme a cocinar. Sí, sí, adquieran su recetario, acuérdense, adquieran su recetario. Ay, dice Diego, aclaración de la película. Ajá. Dura casi 3 horas. ¡Válgame Dios! Es muy fiel al cómic. ¿A cuál? No mostrarán cómo nace Batman. Uy. Y saben todo su origen. Gil dice, a mí no me interesan los spoilers, yo de plano los ignoro y yo siempre le doy el beneficio de la duda. Bueno, mañana vamos a platicar sobre todas estas situaciones. Y sí, en efecto, yo creo que sí, sí es feo, ¿no? El spoiler. Pero pues de Batman o del personaje, no me vais a decir que le matan a los papás. No, obviamente, dice que ¿no? O sea, ¿a poco tiene un mayordomo? Oye, ¿y tendrá un batimóvil? Pues claro que tiene de todo, ¿no? Dice Diego. Bueno, primero voy a leer el de... A ver. El de Nurit. Se nos van los El de Francisco Fabián. A Nurit y a Felipe les gustaron las películas de Volver al Futuro. Yeah. Diego dice, al cómic Batman Year One y The Long Halloween. The Long Halloween. Para los que leyeron The Long Halloween, yo me acuerdo, ¿cuál es de Holiday? Que el acertijo le está echando como la culpa a Gatúbela y todo este rollo. Pero, pues es que, volvemos, una película tiene que explicarse de inicio a final y no debe basarse, bueno, o sea, no debe dejar que su trama o su estructura, pues la determine un cómic, un juguete, un videojuego, una novela, no, nada. La película se tiene que explicar de inicio a final y tiene que ser buena de inicio a final para hacer una gran película. Cuando Alien en el 79 salió, no había Legos, no había nada, no había juguetes, no había nada, creo que ni novela había. Y es una gran película que sigue siendo vigente, ¿no? Alien, El Octavo Pasajero. Entonces, cuando se estrenó Tiburón, había una novela. O sea, Parque Jurásico también fue novela de Michael Crichton y después pues ya Steven Spielberg la adapta para cine. Pero no había Legos, no había Playmobiles de Parque Jurásico. Dice Kai Santiago, dice, me spoilaron la de serie de Boba Fett, pero aún así la disfruté mucho al verla. Qué buena onda. Gil dice, a mí me dijeron que en The Batman no sale Betty la Fea, por eso ya no quiero verla. Diego dice, lo único que no se muestra es la muerte de los padres de Bruce. Y estoy feliz con esa decisión, ya que mostrar eso de nuevo quita tiempo. Jazz lo dijo, ¿verdad? Tú lo dijiste en la de la Liga de la Justicia, ¿o? No, Batman contra Superman, ¿no? Ajá. Otra vez. Dices, otra pues, vez la... Lo mismo, ¿no? Diego dice, me dijeron que el libro de Jurassic Park es muy diferente a la peli. Sí, igual que el de Tiburón, también son diferentes. Yo me hiperventilo con cualquiera. Ajá. Sí, espero esté gustando el dino este. El dinosaurio. Estamos, ¿no? Dice Francisco Fabián, en las películas de Lego sí brilla Batman. Ah, ya ves que hay Batman Lego, ¿no? Ay. ¿Quién vio Batman Ninja? Yo no. Ay, no pierdan su tiempo. Yo por falta de tiempo no lo he visto. Diego Roberto, ¿viste Batman Ninja? Yo sí la vi con ganas de que me gustara. Terminé en el Netflix hace como 1000 años la vi. Batman Ninja. Uh-huh. Es de caricaturas. Dice Diego, me spoilearon que Batman es Bruce Wayne. Ah, ¡no! Ya, ¿para qué voy a verla? Yo siempre lo presenté. Yo estaba como que sí, que podría ser Bruce Wayne, podría ser Batman. Dice Francisco Fabián que él se quedó dormido con el de Legos.
Dice Diego, dice, yo la vi, la de Batman Ninja, y está extraña. Está extraña, sí. Dice que el final está bien raro. Pues, bueno, no les podemos hacer spoiler. Yo no le he visto. Es que vean lo que les gusta, ¿no? O sea, igual también, si ven que ya no les está gustando, pues bueno, ya, ¿qué haces, no? Dice Diego, la de Batman Lego es una joya. Vámonos. Esa no la has visto. No la he visto. No, ni yo. No, es que la verdad no me llama mucho la atención, los Lego no me gustan. No, bueno, son, dice Diego, que esa es su opinión de... Juguetes de mi generación. Todo es muy cómico, ¿no? En los Lego, hablando de Legos. No. Entonces, no. Las únicas buenas han sido las Lego de Star Wars. Pues te diré. Las que me pusiste. Ah, cuando sale el Darth Vader, dirigiendo la orquesta. Ah, sí, esa. ¿Y qué otra, son chistes, ¿no? Ajá. O sea, realmente no. Dice Cari Santiago, sí, está genial. Aunque pues luego ya son canónicas, ¿no? Uh-huh. Dice Francisco Fabián, con la de Batman Ninja, con esa me quedé dormido. Gil dice, también la película de Gremlins y en el libro, y es muy diferente la película. De hecho, el libro se narra desde la perspectiva del Gizmo. ¿Quién dijo eso? Gil. Órale, no sabía, Gil. No, ni yo. Esa película de Steven Spielberg y creo que Robert Zemeckis, ¿no? Dice Diego, para el siguiente en vivo dibujen a un Yoda. ¿Un Grogu o un Yoda? Un Yoda. Un Yoda, órale. Uh-huh. Francisco Fabián dice, en la de Lego sale... Gil dice, en la de Batman Diña salen los Megazords. Salen unos robots sotototes, creo. Y luego salen unos changuitos ahí muy raros que forman un chango así grandote. No. Hecha por muchos artistas de la animación asiática, la película de Batman Ninja. Pero no me lo voy a atrapar, debo decirlo. Ah, ya ves que yo les recomendé mucho la de esta adaptación de El Regreso del Caballero Nocturno de Frank Miller. Uh-huh. En animación, esa sí es de las cosas que dices, bueno, pero ¿cómo le va a ganar a un cómic? No le gana, es que es fiel, es como, tú la lees el cómic y ves esa animación y es fiel. Por eso digo, ¿por qué no hacen una animación fiel de la muerte de Superman? Yo no sé por qué le tienen que meter tantas otras chivas que, pues, ni al caso. Uh-huh. Ay, espérame, por aquí ya, aquí. Diego Fabián dice, Diego, combinar cosas americanas y chinas no son compatibles. Exacto. Francisco Fabián dice, ¿hay un cómic de Batman contra Depredador? ¡Ah, claro! El mejorcito, porque Batman contra Superman, ¡ay! Y creo que tampoco Superman contra Depredador le gustó. A mí sí me gustó. A mí no. La que me da sueño es de Depredador contra Tarzán. Pero Batman contra Depredador te la recomiendo. Muy parecida a la película de Depredador 2, el jungla de concreto. Tarzán contra Depredador no está mala, la que está mala es Superman contra Depredador. Imagínense, líder fantasma contra Depredador, eso sí va a estar dice, genial. Dice Diego, dice, vean la película Batman, el misterio de la capucha roja. Para mí, la mejor película animada. Órale. Pues hay muchas películas animadas de Batman. Yo me acuerdo mucho una, a ver, Diego Roberto, Batman y la máscara del fantasma, acuérdate de esa. Esa está dice buena. Dice Ángel Pérez, ¿Tarzán contra Depredador? Sí, luego les ponemos las portadas. Ah, pues tú las tienes. Déjenme decirles, yo tengo autografiada por Denis O'Neill, Batman contra Depredador. Déjenme la encuentro, porque ya saben que en la bóveda de Leader Toy pues está todo guardado y no puedes acceder, aunque seas el dueño de las cosas, porque se preservan para la posteridad y pues son estéticamente muy valiosas. No sé si tengan algún valor económico, que si alguien diga, yo quiero comprarla porque está autografiada. También tengo el autógrafo de Adam West. Pues si alguien dice, ¡ay, no es cierto! Bueno, ahí lo tengo. Y tengo el de Will Eisner, pero bueno. Les encargo que busquen quién es Will Eisner, así como también les encargo que mañana, si son mexicanos, si hacen historieta o cómic, casi lo mismo,
mañana festejen el día de la historieta mexicana. Mañana tiene, o sea, disfrácense de Memín, chicas, amigas que nos ven, pues que es de María Isabel, Lágrimas y Risas, Francisco Fabián, el monje loco, Sammy Rarotonga, Cari Santiago, ¿qué será? Hermelinda Linda, no, no es cierto, linda sí eres. Pero sí, mañana es el día de la historieta mexicana, así es que, ¿cómo no cayó mañana el programa? Sí, pues mañana te toca el de Instagram. ¿No? Ah, pues mañana en el de Instagram ya va a estar festejando el día de la historieta, no sé si hasta vaya a haber un intro, una cosa así. Ándale, dice Diego, es el Robin que muere y lo revive Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Dice la adaptación. El que sale en Batman Begins, ¿no? Dice, la adaptación del cómic de Batman, una muerte en la familia. Muerte en la familia. ¿Cómo no? Que el guasón golpea hasta el cansancio a Dick Grayson y luego explota un almacén con Dick Grayson adentro. Y no, o sea, inclusive la DC Comics dejó a los fans la decisión si vivía o moría y dieron un número telefónico y ganó que muriera. O sea, DC Comics no mató a Robin. Uh-huh. O sea, dijo... Ya sabes, ¿no? Que por algo se salva, ¿no? O por algo pasa, ¿no? Y entonces le dejaron la decisión. No, dice que golpeó a Jason Todd. Jason Todd, Jason Todd. Uh-huh. Dick Grayson es el que se vuelve a la nocturna, creo. Ya. No, no, es que experto en Batman, nuestro amigo Diego. Dice sí. Francisco Fabián, yo le regalé a mi hermano el cómic de Batman contra Depredador. ¡No! Sí, dice, de la misma época que salió Batman, la máscara del fantasma. Ajá, también salió el Batman Sub-Zero, donde Mr. Frío secuestra a Barbara Gordon para revivir a su esposa. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es una película también animada. ¿A poco? Sí, contra el Mr. Freeze. Yo vi una, pero allá en Aguascalientes era, ¿qué? Batman contra Jack el Destripador. Álgame Dios. Pues no te acuerdas que hubo unos como Animatrix de Batman también así muy buenos. Ay, pues tú sabes, es la misma convención que yo, ¿sabes? Sí, sí, pero es que yo luego no me pongo a ver las películas. Yo voy a lo que voy. Yo también, pero... Yo voy a ver a los fans. Acuérdense, 2 y 3 de abril, en Aguascalientes, Andy Sakamaki va a estar con sus cosplayers en el Salón Medrano. Uh-huh. Ya es tradición, amigos, ustedes ya conocen el Medrano. No pueden faltar porque aparte les voy a pedir una misión muy especial, si deciden aceptarla. Para nuestros amigos de Aguascalientes, tienen que ir a ver a Andy Sakamaki y tienen que llevarle mensaje de líder fantasma. Entonces, pues voy a necesitar de su apoyo. Dice Diego, ¿ya vieron la película de Flashpoint? Ya, pero no me convenció. Es que mira, cuando hablamos de caricaturas, son tantos universos que pues podría o no gustarte. Flash es un personaje que a mí me gusta mucho, el Flash de los años 90. Creo que es John Wesley Shipp, el actor. Hay tantos Flash muy juveniles, muchos de ellos. Flashpoint Paradox, creo que uh-huh. se llama, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene algunas ideas interesantes, pero así como que... Yo esperaba que... Híjole, es que no sé si hacerles el spoiler, pero si ya la vieron, pues saben que sale parte de la Liga de la Justicia, uh-huh. ¿no? Y yo esperaba que Superman llegara, digamos, glorioso, ¿no? Pero no, está medio raro ahí, como muy guango, muy raro, entonces, bueno. Dice Francisco Fabián, yo me voy a tomar una foto con los cosplayers. Ah, sí, te encargo la de Andy Sakamaki, que te tomes foto con ella. Es una amiga muy buena onda, ¿eh? Hasta eso, no es... Como otras cosplayers, así ya saben que son medio pesadonas. Y ella va a estar vendiendo unas muñequitas muy bonitas que manufactura su mamá. Su mamá también, lindísima persona. Así es que vayan ahorrando, amigos, vayan ahorrando. Acuérdense que según los primeros pósters preventivos, va a ser entrada libre. Entonces ahorren sus tecolines, sus dólares. Y cómprenle a Andy Samanaki, por favor, que es una gran amiga. Y sus productos tienen mucha calidad, así como sus fotografías. Dice Diego, a mí me gusta mucho el diseño de Flash de Jay Garrick, el del casco de alas.
Ah, que trae como un platito así como sopero, como de la Primera Guerra Mundial. Sí, cómo no. Dice Diego, mi Flash favorito es Wally, el que antes Wally era West. Kid Flash. Kid Flash, Flashito. Ajá, y dice Diego, oye, ¿tú me puedes decir algo triste de John Wesley Shipp? Bono nos dijo. Cámaras. Hablando de la inclusión, acuérdense que pues ya vivimos en un mundo donde pues ya pues, hay muchas cosas permitidas y permisibles y que nosotros no juzgamos a nadie por su orientación, pues cada quien, ¿no? Cada quien sabrá, pero dijo Bono que John Wesley Shipp era gay, uh-huh. Era homosexual. Y digo, ay, pues si se ve un hombrezote así, acá con su mentón de superhéroe y todo. Bueno, lástima para las chicas, que pues, son los que podría ser el atractivo, porque pues creo que es gay. No sé, no me consta, yo ni lo conozco a él. Ha venido a México, en algunas convenciones ha venido a México, pero pues de modo que te acerques y le preguntes, ¿no? Pero, pues dicen que inclusive por eso la serie, no sé cuántas temporadas hubo, creo que dos uh-huh. o tres, pero la serie también terminó por lo mismo, porque así como que pues ya no le interesaba mucho, quería él hacer su vida y pues ya se quedó ahí. A mí me encantaron las películas, en una de ellas sale Mark Hamill, Luke Skywalker, sale haciendo una especie de versión como del Guasón, pero digamos de los villanos de Flash, que se llama El Truquero, en inglés Trickster. Dice Francisco Fabián que él va a dar el reporte de la convención. Oh, genial, muy bien. Dice Diego, dice el... Ay, espérenme, ya se me fue. Dice el flash de John Wesley Shipp aparece de nuevo en otra serie. Uh-huh. Dice Cari, me encanta el Flash de Ezra Miller, pero odio cómo corre. Dice Diego, y muere en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, de una forma épica. Órale, de una forma épica. Bueno, pues déjenme decirles que la edad que deben tener muchos de los que nos ven era la edad que yo tenía cuando iba en secundaria, y era mi Flash, o sea, John Wesley Shipp, yo me acuerdo, así como Forrest Gump, que para todos lados corría, iba corriendo, a donde iba corriendo, yo me acuerdo que veías cómo de pronto corría el Flash y todo pasaba así tan rápido y la música, ¿no? Entonces a mí me impactaba tanto, me gustaba tanto, yo creo que por eso fue como cayéndome más el 20 de que yo quería dedicarme a ser héroes, superhéroes, héroes de acción, personajes, historietas, cosas así. Él era químico de la policía de Ciudad Central, o sea, nada que ver con los cómics, ¿no? Pero era una historia tan bonita, tan bien contada, que a mí me cautivó mucho ese Flash, y todos los domingos pasaban un episodio de media hora, si no mal uh-huh. me recuerdo, como de media hora, todos los domingos pasaban la serie por Canal 4, creo que Canal 4 ya ni existe. No, sí existe, sigue siendo infomerciales, 4.2 y 4.3 y 4.1 tiene noticias ahorita. No, el Canal 4 era la belleza los domingos. Fíjense, yo cuando lo veía decía, híjole, algún día yo diré, cuando era joven o cuando era niño veía, y eso me inspiraba porque era Dimensión Desconocida, la de los 90. Era Cuentos Asombrosos. Era Flash, era Domingo Increíble, era Ripley. Híjole, o sea, te pasabas el domingo completo así, cada vez una serie mejor que la otra, ¿no? Dice Francisco Fabián, hay un Batman que se llama La Muerte Roja. Dice Diego, este Flash de los 90 se sacrificó y aunque no vi la serie, se me hizo triste su muerte. Bueno, Vela, acuérdate tú que ya ahorita estamos en una época, en un tiempo donde parece que estamos en una máquina del tiempo, porque si tú le buscas en Warner Channel o en alguno de estos channels, aparece la serie completa de Flash, doblada al español, y la puedes ver, haz de cuenta que viaja al pasado, me buscas allá en 1993 o 92, que era cuando la serie salía al aire. Entonces, haz de cuenta que haces un viaje al pasado y te puedes ver la serie completa sin comerciales y la vas a notar, vas a ver la voz de el que hacía el doblaje, no sé realmente quién era,
John Wesley Shipp, el actor norteamericano, y el que hacía la voz, pues no, la verdad ni sé quién era, pero era padrísimo, era un, no sé inclusive si era sudamericano o algo así, como el Batman, ¿no? Que es este, es sudamericano, ¿no? El que hace la voz para México y todo. O sea, no hay un Batman, una voz de México. No. Entonces, una cosa así. Entonces, vela, este, te va a gustar, vas a ver. Si ese pedacito de estos nuevos Flash, donde sale John Wesley, sí lo vi, viene de la Tierra 90, creo que se llama, Tierra 90. No entiendo mucho eso de las tierras, a ver si nos puede platicar o explicar el buen amigo este Diego, pero estaba padrísimo y te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Hasta ahí tenemos de comentarios. Muy bien. Ahorita, seguro, ahorita se arrancan con más. Ah, sí, ya salió. Dice Diego, te recomiendo ver el crossover de Crisis Infinitas. Sale Brandon Root como Superman, John Wesley Shipp como Flash, Robin de Adam West y de Burt Ward. No, y de sorpresa el Flash de las películas y el Superman de Smallville. Tom Wellington. Ajá, dice. Ay, Dios. Francisco Fabián, también hay un Batman que se transforma en el enemigo de Superman. Órale. Dice Gil, me gustaba el traje, estaba muy apegado. Muy apegado al cómic. ¿Qué les parece, amigos? Ya ven que no siempre hay chance. De aquí, o sea, de mañana en 8 días me toca dibujar a mí para Instagram. ¿Qué les parece si dibujamos al Flash de John Wesley Shipp? Aquel Flash de los años 90 que tanto me gustó y que dibujé a rabiar en mis cuadernos de la secundaria. Me quedaba horrible. Pero podemos buscar una buena referencia. Lo he hecho varias veces en modelo. En modelos, o sea, tridimensionales, en figurillas. He hecho varias veces ese Flash, porque para mí es el mejor Flash. Ni siquiera el del cómic, ¿no? O sea, es que la mascarita así como puntiaguda, como el casco de vidrio fantasma. Me encanta. Entonces, propongo de una vez para de aquí a mañana a 8 días, dibujar ese Flash. Y nos vamos. A lo mejor ya para entonces ya vimos la película de The Batman. Ojalá. Y ya tenemos que opinar. No seremos groseros, pero si vemos algo que no va, pues lo vamos a decir, ¿no? Dice Cari Santiago, crisis en las tierras infinitas es arte. ¿Cómo no? Crisis en las tierras infinitas, sí. Bueno, básicamente lo que pasa ahí, según me platicó George Pérez, no, eso no pasó. Pues es que había muchos personajes con poderes muy absurdos y muchas ondas muy raras, y entonces había que eliminar a muchos y muchas cosas que pues eran así como que no, pues no, ya de lo que le llaman la era de plata de los cómics, o de la era de oro, creo, que había muchos personajes que ya sin sentidos ni nada, y había que ir quitándolos. Ah, mira, dice Diego, las tierras son básicamente universos diferentes, y las enumeran, por ejemplo, la de Brandon Root es la Tierra 96, creo, y de Flash en la 90, y de Michael Keaton en la 89. Órale, o sea, sí hay un referente de Keaton ahí. Ay, bueno, Brandon Root, yo me acuerdo, Superman Regresa, se llamó aquella película con Kevin Spacey como Luthor. No me acuerdo del demás reparto, salió uno de los Hombres X, este Cíclope. Y dirigida por Bryan Singer allá por el año 2006. Más o menos. 2006. Entonces, pues la verdad es que obviamente con los efectos de la era moderna, pues se ve padrísimo, ¿no? El Superman. Pero no, es que no pueden llenar los zapatos, las botas de Christopher Reeve. Muchos dicen que nada, que chale, bueno. De no ser así, no le hubieran puesto el soundtrack de John Williams. Y para cuando se estrene El Hombre de Acero con Henry Cavill, inclusive ahí lo ves en los DVDs y en el internet, está como en una toma, cuando le está cayendo la energía esta como del robot que terraforma, que está cayendo, sube y le transfiguran la cara de Henry Cavill a Christopher Reeve, que es como vuela. Y ahí está, o sea, lo aceptan directamente, no dicen que no. ¿Por qué? Porque no hay cómo vencer ese recuerdo de ese Superman. He visto CGI's Superman contra Hulk
y es Christopher Reed, como que le falta un poquito, pero sí se ve Superman. Pero pues bueno, ahí queda, los Supermanes de ahora, pues cuando ves que trae bigote, el Henry Cavill, como que pues ya para mí... No lo he visto. En Misión Imposible... No lo he visto. 10, creo, no sé qué. Ah, es que ya las de Tom Cruise no me gustan. Ajá, entonces, bueno. Yo soy de las viejitas. Pero bueno, ahí está, ahí queda para la posteridad sus películas, ¿no? Dice Cari, dice, no sé por qué me gustó Lex Luthor que interpretó Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, ¿es el que sale en Batman contra Superman, Cari? A ver, ahorita nos dices. El de Henry Cavill, ¿no? El Superman que... O sea, del Hombre de Acero. Este como niñito, ¿no? Como tipo Mark Zuckerberg. Ay, nos vaya a cortar. Ándale, y ahorita no, sí, no baja del Switch. Sí. Y mañana sí, no, a mí no... Dice Kevin, que sí. Kevin Spacey, pues es Kevin Spacey, entonces ya no es... Y Jim Hackman, pues es un actorazo, ¿no? Que sí, sí te crees que es Lex Luthor, ¿no? Y este cuate no me convenció. No me convenció para nada. Pero pues hay gente que sí, y que sí le gustó. Pues sí. ¿Quién sabe qué nos depare el destino para después, no? Pues a ver, ahorita la expectativa es Batman y Doctor Strange, que también va a durar como 3 horas. Es que, bueno, todo está cambiando, amigos. O sea, ya una película de 2 horas ya no está siendo redituable, ¿eh? O sea, inclusive todo lo que hemos visto en el libro de Boba Fett, que yo llevo varios capítulos ya, así puedo decir, ya. Te faltan 2 para acabarlo. En mi haber hay varios capítulos del libro de Boba Fett. Uh-huh. Debo decir que para contar algo tan sublime, tan, al mismo tiempo tan excelso, pues necesitas varias horas, ¿no? Por eso, la Liga de la Justicia, la versión del director, uh-huh, Zack Snyder, es más digerible y hasta la podrías volver a ver, porque necesitas... ¿Como cuántas? ¿Como 3 horas? 3 horas. Para poder contar tantos personajes, nos ¿no? Nos agarró viendo una... Ah, pero cuando vimos la Liga de la Justicia extendida, pues nos agarró el temblor. Sí, es cierto. Diego dice, es como ver a Tom Cruise haciendo papel, solo ves a Tom Cruise. Sí, exactamente, claro. Sí me pasan con las de... El star power es eso, o sea, cuando ya son actores tan reconocidos... Pues ya, obviamente, pues ya, ¿quién les cree, no? Dice Francisco Fabián, dice Felipe Peinurit, que buenas noches. Buenas noches, pequeños, ya es hora de dormir, se van a dormir, ya mañana en el chat de la líder familia van a tener este separador de este alosauro, no, este, pues es como un triceratops, tricera, no sé qué se llama. Tengo un amigo experto en dinosaurios, que seguro va a ser un paleontólogo muy padre. Dice Ángel Pérez, dice, están haciendo fanservice para obtener muchas ganancias. Pues es que es eso, cuando el cine ya lo hacen economistas y no lo hacen artistas, pues las ganancias están garantizadas. Mira, la pero... Cari ya va a aventar el spoiler del Boba Fett, dice, lloré en la escena cuando el mando fue a ver al niño. Ah, no es spoilers, no, Cari. Ya ves, no llegamos a esos dos últimos. Ahí, ya vimos que le hizo como su armadura así chiquitita. Se va a ver bien cotorro, ¿no? Pero bueno, pues creo que ya quedó. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya estuvo, Ya son 11:02. Y ya nos pasamos por 2 minutos. Amigos, espero les haya gustado. Mi querido amigo, Diego Roberto, es padrísimo, que nos comentas, que nos platicas. Acuérdate que si quieres que vayamos a la expo de la Imagina Nova 2.pi 14.3.1416. Es el 13, 14 y 15 de mayo. Uh-huh. Allí en el Rancho El Forastero, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama así? Es la finca Amaranto. Finca Amaranto, 13, 14 y 15 de mayo. Imagina Nova. Ahí pues háblales, mándales mensaje, diles, yo voy a pagar un boleto y exijo ver al líder fantasma, porque tú eres un fan y te tienen que escuchar. Dice Diego, buenas noticias, mi novio me dijo que quiere ir a ver Batman conmigo, la veo este fin de semana. ¡Órale, ya está! Dice mira. Cari Santiago que aún faltan 5 minutos. ¿Ah, todavía tenemos 5 minutos? Ah, pues sigamos. Dice Francisco Fabián, está genial, a Felipe le gustan los dinosaurios. ¡Órale! ¿Qué les parece si en otra ocasión, después del Flash, hacemos un Tiranosaurus Rex o algo así como más...
más más mortífero que este dinosaurio, así como más benévolo, ¿no? Qué bueno, pues ya, dice, a dormir, niños, a dormir. Dice Diego, la otra vez no les compré nada en su puesto, pero la siguiente sí compro algo. Ah, ok, muchas gracias. Estate pendiente porque si vamos a hacer muchos concursos, sorteos, y vamos a llevarles, digamos, regalitos, porque eso de esperar a que llegue, ya ves, Sammy sigue esperando su baúl, ¿no? Entonces, no te despegues de estas transmisiones, no te despegues de los chats, ahí vamos a estar poniendo las bases y las dinámicas para que te puedas ganar algo. Entonces, aparte de lo que compres ahí en Leader Toy, los cómics de Leader, los cómics de Urso, las figurillas, los llaveros, los separadores, pues aparte te puedes llevar ahí un regalo, mano. Entonces, no te despegues de esta nuestra Leader familia. ¿Okay? Cari Santiago. Estuvo genial que se salieran un poco de la rutina de dibujante de personajes. Sí, estamos en todo. Y volvemos a lo mismo. O sea, vamos dibujando. Ustedes también pónganos qué es lo que quieren, qué es con lo que gozan. Me acuerdo mucho que Miriam le gusta mucho la serie Supergirl. Uh-huh. Es de las cosas que más le gustan en este mundo y zonas circunvecinas. Entonces, pues alguna vez dibujamos a Supergirl. Y otras veces hemos dibujando a esta villana que es como hija del Lex Luthor o algo, uh-huh, así. Y ahí vamos poco a poco con lo que ustedes nos van sugiriendo. Si Cari mañana tiene ideas de qué quiere que dibuje. Ahora se aceptan sugerencias, dice Jazz. Yo ya cierro para el próximo viernes de Instagram, que me toca a mí, con el flash de John Wesley Shipp, ese flash de los años 90, que primero aquí salió como película, el primero y segundo capítulo salieron como una película, que es el origen, cuando le cae el rayo. Uh-huh. Y ya después de ahí siguió la serie, y luego salió como la película, como la 2, que es cuando pelea contra Trickster, también son dos capítulos muy buenos. Y pues después sale el Doctor Frío. Es que Flash también tiene un malo que es como de hielo, como que avienta hielo, una cosa así. Y luego hubo uno de la Sombra Nocturna, no me acuerdo. Pero tenía todo un metaverso padrísimo ese Flash. Que pues tecnología de los 90, o sea, tampoco, ¿no? Tres comentarios. Francisco Fabián dice, la vez que yo lo vi en León le compré unos llaveros. Diego dice, yo tengo una foto de Flash, Dios. Te la paso a ver si la dibujas. Diego dice, yo Órale. Compré un llavero de Depredador, sí me acuerdo. Sí, adiós. Discúlpenos si de pronto esta cabeza de chorlito que luego tenemos, que vemos a mucha gente y luego no nos es fácil acordarnos, pero ya que estamos aquí, estamos muy a gusto. Dice Cari, oh my God, lo que sea, pero gordito, si lo quieres, Cari. Gil dice, yo siempre tomo las fotos con flash, porque luego no se ven. Claro. Si tomas una foto con Flash, dice, se enoja Superman. Dice Diego, ya me voy, amigo, mañana te veo. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en Instagram. Déjenme firmo, porque qué tal que algo pasa, algún temblor, ya ven que no falta. Entonces, no va a ser que esta sea una obra que se quede sin el autor y queda anónima. Entonces, voy a ponerle aquí, Heart 2022. Ahí está. Cuídense mucho. Nos estamos viendo, amigos. Mañana a las 8 con Jazz, que no sabe qué va a pintar, pero algo va a pintar. Cari, a ver qué se te ocurre. Cari, ahí mándame la foto, Diego. Y cuando ya veamos la de Batman, pues platicamos sin apasionarnos. Al fin, total, pues, si ganan mucho dinero, que lo ganen ellos. Yo creo que Batman nos deja como el exterminador. Eso de no rendirte jamás. Él tiene la venganza como de forma simbólica. Él es un justiciero, él sabe de la entropía, él sabe que pues la gente va, es un zoológico, pero él va a defender a los inocentes y hasta ahí, ¿no? Él no va a dirigir porque sabe que esto va directo al barranco. Entonces, Batman resiste eso, salva a los inocentes, tiene sus gadgets, tiene dinero, sabe artes marciales, tiene una disciplina férrea. Entonces, eso es lo que nos debe dejar el personaje, así como el líder fantasma, no rendirte jamás. Entonces ya, si la película es buena, mala, peor, regular, si el actor es bueno, malo, peor o regular, dejémoslo así, vamos a verla y ya después a lo mejor hasta nos gusta y puede ser de esos sleepings, esos como dormilones que de pronto nos agarra así dormidos y oye, pues no está tan mala, ¿no? O a lo mejor sí está muy mala, pero bueno, nos vemos, amigos, hasta mañana a las 8 en Instagram, bye.
Chan, 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 chan.